We welcome you to Parkway Baptist today. If you're visiting with us online or you're here in person, we are so delighted that you've chosen to make this your place of worship today. When I walked outside this morning, it was a beautiful, gorgeous morning. And it's become even greater because I'm in God's house with God's people worshiping and praising His name. We've got a beautiful family that's joined me here on stage. This is Jonathan and Jamie Moore, and they have brought their children Colton and their youngest Chloe and Joy Moore, and they have brought Chloe this morning to dedicate her to the Lord. We love new babies, new children here at Parkway, and we're grateful when parents recognize the responsibility to raise them in the nurture and admonition of the Lord, and that's certainly Jonathan and Jamie's heart. They've already dedicated Colton, and now they come to dedicate Chloe this morning. As is our custom here, we have a slideshow of pictures with a song of dedication that's being sung by the mom, Jamie. Let's watch the video. Placed you in a family so that you could know His love. A mother and a father to hold you here on earth, but He was with you long before the moment of your birth. And if you don't have a mama, He will sing you
So sweet. We have a letter for Chloe that says, "Dear Chloe and Joy, you have made a great day even greater because your mom and dad have brought you to God's house to dedicate you to Him. Your parents recognize you as an amazing gift from God's gracious hands to them. They love you with a deep, fierce, and abounding love that you cannot even begin to imagine yet. Whether you are laughing or crying, smiling or talking, eating or sleeping, or walking around your mother in circles on and on and on, your parents love you more and more each moment that you live. Add to that the care and devotion of your brother Colton, and life gets even better to you. In fact, your brother prayed for over a year that he could have a baby sister, and God answered his prayer with you. You're going to enjoy having him in your corner always for support and encouragement. Then you have an extended family who's bursting with joy and pride today because you've already made their lives so much richer and sweeter. They will continually show you with their words and actions just how special you are to them. On top of all this, you're in a room full of Parkway Baptist Church members whose mission includes making sure that you learn about the one who is the giver of every good thing in life, including you, our marvelous and wonderful God. This church is dedicated to teaching you how to live according to His Word, how to seek passionately by following His Son Jesus to be your Lord, and how to discover His purpose for your life on earth. Chloe, your mom tells me that you are a wild, adventurous, outgoing little girl. You don't like to be restrained in any way, but prefer to always be on the move. My prayer for you is that you move in harmony with God's will for your life always, and you'll have a blessed and wonderful life. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and always. In His love and mine, Brother Ken. I want to recognize the family that's here today to support this family. If you're part of the Moore family, would you stand? Let us recognize you. Most are here toward the front. We are grateful that you could join us today and be a part of this special time. And now, church family, would you stand with them and with me? And as we stand, we are making a pledge. We're making a commitment that we're going to pray for this family, that we're going to support this family, we're going to help them in any ways that we can as a church and as an extended family to help little Chloe grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Let's pray a prayer of blessing over her. Father, we come to you today thanking you for the gift of life generally, but we thank you for the gift of life specifically in bringing Chloe into our lives. We thank you that she's been born into a home with a mom and dad who love each other, who love their family, and who are going to do their best to make sure that Chloe has everything she needs to live a prosperous and abundant life. The main thing they're going to give to her is their belief and their faith in you. They're going to demonstrate with their words and through their actions just how much Jesus means to them. And that's going to rub off on Chloe, and it's going to make a difference in her life. And I pray that as soon as she can understand what a great gift you gave to us all by sending your son Jesus into this world to die for us, that she will embrace him to be her Lord and Savior. I thank you, Father, for Chloe's extended family and the love that they are already pouring out upon her. And for this church family, we are so grateful that we can partner with this family to help them in these exciting days of growth and adventure. Now, Father, I just pray that Chloe, even today, will somehow understand that you are God and that you created her, that you've got a wonderful plan for her life. And as she grows up, we'll be excited to see the many wonderful ways that you touch her life and make it special. Bless her, bless this family, bless us all as we seek to follow you. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you so much. You may be seated. Dad, I want to give you a letter, the letter in the Bible. God bless you. God bless you.
I'm going to ask you to stand back up and sing. I don't think you can sit still and sing these songs. So let's stand together. We're going to sing about God's grace. It's good enough for you and me. Thank you.
would, be seated with me. Let's pray together. Father, may we never get over your grace in our lives. We remember the scripture, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Today we realize that it is your grace and grace alone that gives us the opportunity to come to you through the sacrifice of Jesus and his death on the cross. Thank you for that grace, which is so amazing, so wonderful, so awesome, that has reached every single one of us. And help us to remember that as a church, you have commissioned us to be dispensers of that grace to a hurting, lonely, and lost world. Father, what you have so freely given to us, may we freely give to others. And I pray, Father, that we will not just embrace your grace when we are first saved, but that we will live under the protection and provision of your grace every day of our lives. That like Peter said, we would grow on growing in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. May today be just such a day for each of us that we would grow a little bit more in you because of your amazing grace. It's in Jesus' precious name we pray. Amen. Oh,
Primera Tesalonicense es una carta de Pablo que escribió a la iglesia de Tesalónica. Es un libro que a veces no utilizamos mucho, pero el día de hoy creo que las palabras que él compartió al final de esta carta son muy apropiadas para nuestra iglesia, y por eso es que yo creo que Dios puso estas escrituras en mi corazón para que las veamos hoy. Primera Tesalonicenses 5, versículos 12 al 15. Tenemos las palabras impresas en el boletín. Pónganse de pie conmigo mientras honramos la lectura de la palabra de Dios. Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Escúchenla, créanla, pero más importante, vivan sus verdades en su vida. Gracias, pueden sentarse. El doctor Alan J. Peterson era un autor cristiano y predicador que enfocó toda su carrera en compartir principios bíblicos acerca del matrimonio, la vida familiar y las relaciones. Él viajó no solamente por el país, sino por todo el mundo, enseñando seminarios en lo que la palabra tiene que decir acerca del plan de Dios para el matrimonio y la familia. Él estaba regresando un tiempo de Brasil y al subirse a un avión Boeing 747 de regreso a los Estados Unidos, y cuando el avión despegó, ya se había sentado para tratar de descansar porque era un viaje muy largo. Si han ido a Brasil, saben que son muchas horas, y cuando él cerró sus ojos, el piloto habló a través de las bocinas diciendo: damas y caballeros, quiero decirles que tenemos una emergencia. Tres de nuestros motores no están funcionando debido a la contaminación de la gasolina, y vamos a tener que regresarnos y tratar de regresar al aeropuerto. Ahora, inmediatamente, todos les dieron instrucciones a Peterson, y todas las otras personas en el avión les dijeron que cerraran las ventanas, que agarraran sus piernas y que asumieran una posición y se prepararan para una emergencia. Mientras él estaba agachado tratando, y el avión tratando de regresar al aeropuerto, él dijo: todos en ese avión estaban orando. Y desde que venía de Brasil, la mayoría de las oraciones eran en portugués, y él estaba orando en inglés. Y esto es lo que él estaba orando. Dijo: Señor, estoy agradecido que tú me has permitido conocerte, me has permitido servirte, pero por favor, Señor, mi esposa, mis hijos, cuídalos a ellos. Gracias a Dios, el avión no tuvo un accidente y pudieron regresar al aeropuerto. Cuando él estaba pensando en esta experiencia de su vida, él dice: cuando nosotros estábamos en ese momento, yo no estaba pensando acerca de la fotocopiadora que ya no servía en mi oficina. Yo no estaba pensando cuándo debería de cambiar el aceite de mi automóvil. Yo no estaba pensando en lo que estaba en mi agenda para el próximo día. La única cosa que yo estaba pensando en ese momento era mis relaciones, mi relación con Dios, mi relación con mi familia y otros. El ejemplo de él nos enseña a nosotros una lección muy importante, y es que las relaciones son lo más importante que tenemos en la vida. A veces nosotros actuamos como si las relaciones son secundarias. Tratamos de
de ponerlas en nuestra agenda. Cuando estamos muy ocupados, estamos tratando de hacer tiempo para otra gente o encontrar tiempo para nuestros hijos. Pero Dios dice que las relaciones es de lo que la vida se trata. Si tú vas al Antiguo Testamento y encuentras los 10 mandamientos, esas 10 leyes que Dios nos dio para hacer la fundación para la sociedad, encontramos que todas tienen que ver con relaciones. Las primeras 4 tratan de una relación que tenemos con Dios. Y las segundas 6 tratan acerca de las relaciones que tenemos con otros, pero las 10 son acerca de relaciones. Si vas al Nuevo Testamento, tú vas a ver que Jesús resumió toda la ley y los profetas diciendo, ¿qué cosa? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley puede ser resumida en 2 cosas, ama a Dios y ama a la gente, relaciones. De eso se trata todo. No se trata de éxito, de adquirir cosas en la vida, se trata acerca de relaciones. Las relaciones es precisamente lo que hace esta transición de que yo ya no vaya a ser el pastor de ustedes, una de las cosas más difíciles que yo he tenido que enfrentar en mi vida. Yo les voy a decir esta mañana que sería más fácil irse de este trabajo excepto por una cosa, y esa cosa es que yo los amo a ustedes, a cada uno de ustedes. Siempre lo he hecho y siempre lo voy a hacer. Ustedes han sido, son ahora y para siempre van a ser una familia para mí. A pesar de todo eso, después del próximo domingo, Susan y yo nos vamos a ir de Parkway porque nosotros creemos que eso es lo mejor y lo más sano para nuestra iglesia. Nosotros queremos que Parkway crezca y que tenga éxito bajo la nueva dirección y liderazgo de nuestro hermano Matt como nuestro nuevo pastor. Nosotros creemos que eso puede suceder si nosotros no estamos aquí en persona, sino apoyándolos a ustedes con nuestras oraciones. Obviamente, nosotros no nos vamos a ir completamente. Mientras yo tenga hijos y nietos, y mientras yo tenga una nuera como Heather, ella hace un par de semanas me dijo acerca, cuando yo hablé acerca de los hijos, ella me dijo que no había hablado de ella, pero mientras yo tenga a mi familia aquí, yo voy a estar por aquí cerca. Yo no me voy a perder los eventos especiales que tengan. Tal vez en algunos momentos de la iglesia yo quiero regresar y celebrar con ustedes. Quién sabe, tal vez Matt en algún momento me invite a predicar alguna vez cuando él se encuentre en vacaciones. El resultado es que yo sé que el Señor no ha terminado conmigo, y aunque yo me voy a ir de aquí, yo sé que Él va a abrir puertas y oportunidades para que yo pueda predicar y que yo pueda seguir sirviéndole a Él de alguna manera. Pero no les voy a mentir, esto va a ser muy duro decir adiós, pero esos adiós se los vamos a dejar para el próximo domingo. Pero el día de hoy yo quiero empezar a terminar mi ministerio pensando en unas palabras que yo puedo compartir con ustedes que van a hacer una diferencia en la manera como viven sus vidas. Pero cuando yo pienso en esto, yo me doy cuenta que yo no soy lo suficientemente como un genio para decirles estas palabras, así que yo voy a robar palabras de la persona que sabía cómo terminar una carta, que sabía cómo terminar un ministerio con una iglesia, el gran apóstol Pablo. Y mientras él termina esta carta que él escribió a la iglesia de Tesalónica, él compartió algunas cosas con ellos de cómo la iglesia podía continuar y profundizar sus relaciones con otros y, más importante, con Dios. Así que mientras nosotros llegamos al final de este capítulo de mi vida con ustedes y ustedes se alistan para abrir un nuevo capítulo con Matt como su pastor el día de hoy, yo quiero que veamos 6 cosas que Pablo dice en estos 4 versículos que nos van a ayudar a nosotros relacionarnos con otros de una mejor manera. Porque después de todo, yo quiero dejar con ustedes ser que ustedes queden fuertes con el Señor de la mejor manera como se puede. Yo lo he dicho antes y siempre espero que Parkway sea una iglesia más fuerte cuando yo me vaya.
y más fuerte de lo que era cuando yo llegué. Yo sé que todos los que estamos aquí viendo a través de la internet y los que estuvieron aquí en el primer servicio, agarren estos principios y los vivan en sus vidas. Entonces, si nosotros vamos a ser una iglesia más fuerte y más efectiva para el reino de Dios. Así que vamos a ver, número uno, debemos honrar a aquellos que son líderes, aquellos que son nuestros líderes espirituales. Vean conmigo los versículos 12 y 13. Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo empieza sus últimos pensamientos a esta iglesia diciendo que la iglesia, los líderes espirituales, les debemos tener respeto con amor y paz. Algunas congregaciones no hacen eso muy bien. Escuché acerca de un pastor que estaba en el hospital y vino el jefe de los diáconos a visitarlo y le dijo, pastor, quiero que sepa que nuestros diáconos votaron 12-7 para que oremos para que usted se recupere. Bueno, ese no es el caso de Parkway, desafortunadamente. Eso tal vez es lo que pasa en otras iglesias, pero eso no ha sido aquí en Parkway. A través de los años hemos tenido una gran historia de honrar y apoyar a los pastores que sirven en esta iglesia. Quiero decirles a ustedes esta mañana que durante los 15 años que he sido su pastor, he recibido muchas llamadas, tarjetas, emails y textos regularmente diciéndome que me aman y que están orando por mí y que me apoyan. Gracias desde lo más profundo de mi corazón por enseñarme su apreciación y su amor. Me ha ayudado a mí a seguir adelante muchas veces cuando yo quería, ya no quería seguir por la presión era muy grande. Si todas las congregaciones hicieran por su pastor lo que ustedes han hecho por mí, nosotros tendríamos iglesias más sanas en nuestro mundo el día de hoy. Así que mientras yo me preparo para irme, yo les estoy sugiriendo a ustedes y animándolos a ustedes que hagan lo mismo por el hermano Matt y mucho más mientras él empieza su ministerio aquí dentro de ustedes. Nada va a significar más para él de saber que él tiene el amor, sus oraciones y que ustedes lo apoyan. Quiero animarles a ustedes no solamente a honrarlo con sus labios y sus palabras, sino también con sus acciones. Espero que ustedes puedan estar con nosotros los miércoles por la noche mientras Mark y Giselle compartieron el estudio de la Biblia con nosotros. Si ustedes no los vieron, ustedes pueden buscarlo en la internet y verlo nuevamente, y les animo para que lo hagan. Ellos nos retaron a nosotros como iglesia que estemos dispuestos a hacer sacrificios de cualquier manera que nosotros podamos, ya sea control o tal vez nuestra dignidad, de hacer cualquier cosa que sea necesaria para ver que nuestra iglesia crezca y alcance gente para Cristo. Puedo decirles que Mark y Giselle están encendidos, están prendidos para seguir a su nuevo líder, nuestro hermano Matt, y espero que ustedes también. Pero este versículo que estamos viendo, cuando nos dice que debemos honrar y respetar y apreciar a nuestros líderes espirituales, no se aplica solamente a los pastores, también a todos los líderes espirituales de la iglesia, sean maestros de escuela dominical, sean líderes de estudio de la Biblia, miembros de un comité, diáconos o el staff, o cualquier otra cosa que sea. Aquellos que se animan a dar instrucciones, aquellos que quieren guiar, ellos se merecen nuestro respeto y nuestra apreciación. Todos ellos pasan muchas horas durante toda la semana para que ellos puedan enseñarnos, para guiarnos en los caminos en los cuales nosotros debemos ir. Y ellos hacen ello porque aman al Señor, porque aman esta iglesia. Así que yo los reto a ustedes que hagan algo tangible para honrar a sus líderes espirituales. Tal vez sea ir a casa el día de hoy y escribir una carta, una nota para su maestro de escuela dominical. Tal vez algún miembro de algún comité y decir gracias por todo lo que tú haces. Tal vez algún diácono que les está ministrando a ustedes y les está mostrando amor, que sus líderes
espirituales sepan que ustedes los aman y los respetan y aprecian lo que ellos hacen por ustedes. Tal vez una de las mejores maneras que podemos mostrar ese respeto es haciendo lo que Pablo dice, viviendo en paz unos con otros. Nosotros tenemos un enemigo el día de hoy y ese enemigo es Satanás. Y él, lo único que él quiere hacer es dividir. Él busca dividir matrimonios, él busca dividir familias, él busca dividir amigos, él quiere dividir comunidades, él quiere dividir países y sí, él quiere dividir iglesias. Si él puede meter la mano en una iglesia y crear solamente un problema pequeñito, él va a tratar de causar división y destrucción. Escuchen, lo que tenemos aquí en Parkway es muy valioso. La paz, la armonía, la unidad que nosotros hemos disfrutado durante los años, no debemos pensar que es una cosa que se nos ha dado tan fácil. Debemos amplificarlo, agarrarlo y hacerlo más grande en los días que vienen. Porque quiero decirles, no hay nada que esta iglesia no puede lograr si nosotros somos de una mente, de un corazón y estamos juntos en esto. No dejen que Satanás los divida, vivan en paz unos con otros. A través de los años, como cristiano, no solamente en esta iglesia, sino todas las iglesias en las cuales yo he sido parte, he encontrado que los amigos, los cristianos pueden ser pacificadores o pueden crear problemas. Oremos que todos nosotros, que todos nosotros seamos la solución y no el problema. Y que todos los que guiamos a la iglesia con amor y respeto. Y en segundo lugar, Pablo dice que si nosotros queremos crecer nuestra relación, nosotros debemos ayudar a aquellos que se están apartando. El versículo 14 dice, les animamos, hermanos, que alentéis a los ociosos. Otra traducción dice que debemos nosotros amonestar a los que son lentos, aquellos que no tienen disciplina en su vida espiritual, que van en un camino diferente. En los días de Jesús era para describir a un romano, a un soldado romano que se había apartado del servicio. El punto creo que Pablo está tratando de hacer es que cuando nosotros vemos un hermano, una hermana que está yendo en el camino equivocado, es nuestra responsabilidad de amonestarlos y que regresen al camino correcto. Imagínense si ustedes están manejando detrás de uno de sus amigos en la noche, si ustedes están manejando detrás de ellos y los ven que ellos están saliendo del camino y que ellos están yendo hacia el peligro. ¿Qué haces tú cuando tu amigo delante de ti empieza a hacer eso? ¿Lo ignoras? No. Tú empiezas a bocinar, tratar de tener su atención. Y si tratas de llamarlos en el teléfono, haces cualquier cosa que sea necesaria para que ellos se aparten del peligro y regresen a la carretera. Dios nos ha llamado a nosotros como hermanos y hermanas en Cristo a hacer lo mismo cuando vemos a algunos de nuestros hermanos que se están apartando y están yendo por el camino equivocado. Nosotros debemos darle la misma atención a aquellos que se han apartado del camino espiritualmente, así como alguien que se está yendo físicamente fuera del camino. El COVID-19 ha traído muchas consecuencias y una de las consecuencias más grandes de COVID-19 cuando se trata de nuestras relaciones e interacciones con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, porque no hemos podido estar cerca los unos de los otros como quisiéramos, no nos hemos visto como lo hacíamos antes. Quiero decirles que este puede ser un tiempo difícil cuando algunos de nuestros miembros, amigos, empiezan a apartarse y nadie hace nada para alcanzarlos a ellos, para traerlos de regreso. Nosotros debemos ser diligentes e intencionales en no dejar que eso suceda. Ahora es un tiempo maravilloso para reconectar con todos. Como estamos llegando al final del tiempo de nuevo pastor en nuestra iglesia, ahora es tiempo para contactar a todos nuestros amigos de la escuela dominical, ver cómo están. Tal vez los ves aquí el día de hoy, pero tal vez hay algunos en tu clase que no has visto durante esta pandemia.
Tal vez tú piensas que están bien y que han estado viendo en línea, pero no sabes si eso es así. Así que, ¿por qué no levantar el teléfono, enviarles un texto, un email y decirle, he estado pensando en ti, quiero decirte que estoy orando por ti, quiero saber si estás bien en el Señor? Ahora es el tiempo para que nosotros nos reconectemos. Tal vez con algunos de nuestros comités o de los ministerios con los cuales estemos involucrados, solamente para ver cómo están, asegurarnos que aún están activos en la iglesia. Y si nos damos cuenta que algunos se han apartado, tomemos el tiempo nosotros mismos de tratar de traerlos amorosamente de regreso al camino. Sí, nosotros queremos alcanzar nueva gente para nuestra iglesia, siempre queremos alcanzar nueva gente, pero nunca debemos olvidar los hermanos y hermanas que están aquí con nosotros. Debemos amonestar a aquellos que se están apartando. En tercer lugar, Pablo dice que debemos nosotros animar a los que están desanimados. En el versículo 14 dice que alentéis a los de poco ánimo. Hay gente tal vez en este lugar ahora mismo que están listos para dejar todo atrás en su vida espiritual, en la iglesia, tal vez con Dios mismo. Están quemados y están cansados. El fuego espiritual que una vez quemaba dentro de ellos se ha estado extinguiendo, y lo que ellos necesitan es alguien que les diga a ellos, no te desanimes, yo creo en ti, yo te amo, yo estoy aquí por ti, ¿qué puedo hacer para ayudarte y animarte? Una de las mejores maneras que podemos nosotros apoyar a aquellos que están caídos es darles a ellos la verdad de la palabra de Dios. Escuchen, este libro está lleno de página a página de palabras, de versículos, de promesas de Dios. Mientras yo estaba preparando este mensaje, yo dijo, quiero darles un ejemplo, unos dos o tres, y encontraba más, pero quiero compartir algunos de mis favoritos. Isaías 41:10, Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Josué 1:9 dice, sé fuerte, y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo, no a través de quién. Yo puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. También encontré una promesa que no había leído por mucho tiempo, el Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y después uno de mis favoritos es Juan 16:33, Jesús dice, en este mundo tendréis aflicción, van a tener tribulación, pero Él sigue diciendo, pero confiad, tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Usa la palabra de Dios para ayudar a alguien que está desanimado, y también puedes usar tus propias palabras. Da un testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, las victorias que Él te ha dado, los retos que Él te ha ayudado a vencer a través y te ha llevado al otro lado. En cuarto lugar, debemos apoyar a aquellos que son débiles. El versículo 14 dice que sostengáis a los débiles. La palabra sostener dice levantar a alguien. Es la fotografía de acercarse a alguien que no se puede parar por sí mismo, no tienen la fuerza, el poder, y tú los estás ayudando para que ellos se mantengan derechos. En lugar de que nosotros rechacemos al débil, la iglesia debe siempre abrazar y animar a los débiles, levantarlos y que ellos se mantengan firmes en la vida. Siempre van a haber aquellos dentro de nosotros que han sufrido las tragedias del divorcio, y muchos de ellos se sienten como cristianos de segunda clase, y eso no es culpa de ellos. Hay otros que tal vez han estado en la cárcel y sienten que nadie va a confiar en ellos o darles una oportunidad.
Hay aquellos dentro de nosotros que se les han diagnosticado enfermedades y en lugar que la gente se acerque, la gente se aleja porque no saben qué decir o qué hacer. Hay aquellos dentro de nosotros que ellos quieren saber, tal vez ya tienen muchos años y se preguntan si su vida tiene un propósito. Tenemos aquellos dentro de nosotros que han perdido sus trabajos y haciendo eso se sienten como perdedores. Algunos han perdido a un esposo, una esposa y no saben cómo se van a ajustar y cómo van a seguir adelante con su vida. Escuchen, la tendencia cuando estas cosas suceden es que nosotros nos apartemos porque nosotros no sabemos qué decir. Pensamos que nosotros no les podemos ayudar, pero escuchen, aquí es cuando la gente nos necesita más y es de lo que se trata la iglesia. Todos recordamos a la Madre Teresa. Ella pasó la mayor parte de su vida en Calcuta, en India, ayudando a los pobres, a los enfermos y a los débiles. El mundo la honró a ella dándole el premio Nobel y durante su discurso, cuando ella aceptó el premio Nobel, ella dijo, nunca voy a olvidar a un hombre que trajimos de las calles. Él estaba cubierto con moscas y estaba comiéndose su propia, las moscas estaban comiendo su carne. Su cara era el único lugar que estaba más o menos limpio. Y ese hombre, cuando lo trajimos a nuestra casa, él dijo una sola palabra. He vivido como un animal durante toda mi vida, pero voy a morir como un ángel porque me han amado y me han cuidado. ¡Qué gran diferencia! La Madre Teresa y sus caridades hicieron en los últimos días de la vida de este hombre que él pudiera entender que aunque la vida le había dado una mano muy dura, él era amado y lo cuidaban ahora. Escuchen, esto es lo que nosotros debemos hacer como iglesia. Debemos ayudar a aquellos débiles, estar al lado de ellos y ayudarlos a ellos con nuestra ayuda de cualquier manera que podamos. En quinto lugar, nosotros, dice Pablo, que debemos aceptar a aquellos que son difíciles. El versículo 14 dice que seáis pacientes para con todos. Vivimos en una sociedad impaciente y yo soy un ejemplo de eso. Si yo tuviera un centavo por cada vez que alguien me ha dicho, todo va a estar bien, yo me hubiera podido retirar hace mucho tiempo como un millonario. Estaba en Kroger anoche, la última vez que yo vi, este es un fin de semana de Labor Day. Este es un tiempo donde todos van a comprar hamburguesas y hot dogs y pan y chips y todas estas otras cosas. Y todos estaban en Kroger anoche haciendo eso mismo. Kroger era tan interesante que ellos tenían dos líneas abiertas para que cientos de personas pudieran pagar. Ya no tenían stickers de 6 pies de distancia. Yo iba al dealer de Honda, pero yo fui paciente y me quedé parado allí esperando. La paciencia no es una de mis virtudes, pero es exactamente lo que nosotros debemos hacer con otras personas. Queremos que la gente se levante ya ahora mismo. Nosotros no queremos esperar que ellos cambien. No queremos esperar que su vida cambie. Nosotros queremos que eso suceda en un momento, digamos una oración y todo va a cambiar, pero así no funciona la vida. Muchas veces la gente solamente necesita saber que tú te preocupas por ellos, que estás allí por ellos, que tú estás escuchándolos a ellos. Todos necesitamos gente en nuestras vidas que nos van a escuchar a nosotros y que traten de arreglarnos, que solamente nos escuchen. Todos necesitamos gente en nuestras vidas que van a llorar con nosotros cuando nuestros corazones están rotos, en lugar de decirnos que nos levantemos y que sigamos adelante. Necesitamos gente que va a tratar de instruirnos en los caminos del Señor, en lugar de frustrarse porque no entendemos. Necesitamos gente que va a orar por nosotros y estar con nosotros, aun cuando sentimos que nuestras oraciones no están siendo respondidas. Todos necesitamos gente que va a estar con nosotros durante nuestros días malos en lugar de ofenderse y abandonarnos. La paciencia es la llave
para que se abra la puerta de nuestras relaciones más profundas. Aceptemos a aquellos que son difíciles, a aquellos que están en situaciones difíciles y seamos pacientes con todos. En sexto lugar, Pablo dice que debemos amar a aquellos que no son amables. El versículo 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Todos sabemos que la venganza es un instinto humano. Si alguien te hace daño, tu instinto es hacerle daño de regreso. Si alguien te insulta, tu insulto es insultarlos a ellos y de una peor manera. Pero como seguidores de Cristo Jesús, nosotros seguimos una regla diferente. Nosotros no pagamos mal con mal. Al contrario, como pueblo de Dios, nosotros pagamos bien. Esta frase se repite muchas veces a través del Nuevo Testamento y por diferentes escritores. Es como si Dios quiere que nosotros entendamos. Pedro es otro ejemplo cuando dice en Pedro 3:9, no paguemos mal por mal o insulto por insulto, sino bendigamos, porque para esto fuimos llamados, para que nosotros podamos también recibir una bendición. David Wilkerson era un pastor de una iglesia pequeña en Indiana. Cuando el Dios puso las maras de Nueva York en su corazón, él leyó y vio algunas imágenes de toda la violencia que estas maras estaban haciendo en la ciudad de Nueva York, y Dios lo llevó para que él dejara su iglesia para que fuera a Nueva York y trabajar específicamente con los mareros. Él escribió un libro con un nombre diferente porque él encontró muchas navajas cuando él trató de ministrar a las maras. Hubo un hombre que era el líder y era el más rudo de todos. Su nombre era Nicky Cruz. Y Wilkerson pensó que si él podía ganarse a Nicky Cruz para Cristo, todos los otros miembros de las pandillas lo iban a seguir. Así que él trató y trató y trató de darle testimonio a Nicky y compartir con él el amor de Jesús. Y lo irritaba tanto que él sacó una navaja en una oportunidad y le dijo: te debería de cortar en 1,000 piezas ahora mismo. David Wilkerson le dijo, lo vio a los ojos y le dijo: quiero que sepas que cada pedazo de mí va a gritar, Cristo te ama. Y al final, Nicky Cruz vino a la fe en Jesucristo por la consistencia del testimonio de David Wilkerson para él. Y cuando yo leo esta historia, me doy cuenta de que esta es la clase de actitud y estas son las clases de acciones de nuestra parte que Dios usa en nosotros para ayudar a cambiar a otras personas. Cuando nosotros regresamos amor por el odio, cuando nosotros respondemos al abuso con gracia, cuando nosotros pasamos por las heridas que tenemos en nuestra vida y nosotros vemos la imagen de Dios en una persona, allí es cuando nosotros estamos viviendo el amor de Jesucristo que está en nuestros corazones. Amemos a aquellos que no son tan amables. Así que el día de hoy, mientras yo me preparo para dejar el pastorado y en una semana, yo quiero recordarles a ustedes estas palabras. Honren a sus líderes. Ayuden a los que se están apartando. Animen a los desanimados. Apoyen a los débiles. Acepten a los difíciles y amen a los que son difíciles. Quiero animarles a ustedes esta mañana que esto no es fácil de hacer. Es más fácil solamente sentarse, dejar que todos se preocupen por ellos y tú te preocupas solo por ti mismo. Es más fácil cerrar los ojos a aquellos que están alrededor de nosotros, que están teniendo problemas. Es más fácil solamente sentarse y no hacer nada. Pero escuchen, si Jesús hubiera hecho eso, Él se hubiera quedado en el cielo y nunca hubiera venido a esta tierra para salvarnos. Pero Él hizo el viaje, Él vino. Nosotros no éramos hermosos, pero Él vino por nosotros. Nosotros no éramos ricos, pero Él vino a buscarnos. Nosotros no estábamos limpios, no éramos buenos, pero Él vino por nosotros. Nosotros no lo merecíamos, pero Él vino por nosotros.
Y yo creo que si nosotros somos genuinamente sus seguidores, nosotros debemos pensar que nosotros debemos hacer lo que Él hizo y estar allí para otros. Empecemos o continuemos el camino de poner las relaciones como lo más principal de lo que somos y conectar esas relaciones con un Dios todopoderoso como la cosa más importante que esta iglesia pueda hacer. Vamos a orar juntos. Con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados, nosotros venimos al tiempo de respuesta y venimos al tiempo de invitación. Y quiero decirles, quiero preguntarles esta mañana, ¿cómo este servicio ha impactado sus vidas? Tal vez estás allí sentado y yo entendería. Yo podría decir, yo no agarré nada del mensaje, pero ese canto de verdad tocó mi corazón esta mañana. O el canto de la gracia habló a mi corazón y te doy gracias por eso. Tal vez fue la dedicación del bebé. Reconocimos el regalo de la nueva vida y Dios te habló y tú solamente dices, Dios, gracias por mi familia, gracias por la vida. Tal vez algo en el mensaje, no de lo que yo dije, sino de lo que dice la Escritura, tocó tu corazón el día de hoy. Tal vez Dios puso en tu corazón honrar a uno de tus líderes en tu vida, un líder espiritual o un mentor, o tal vez tu maestro de escuela dominical o el diácono o un miembro del staff. Y Dios ha puesto en tu corazón que tú necesitas el día de hoy decirles cuánto ellos significan para ti. Tal vez como hemos hablado, pensaste en alguien inmediatamente que no has visto en algún tiempo, alguien que tú sabes que se ha estado apartando del camino de seguir a Jesús. Y Dios quiere que tú hagas ese contacto de ayudar a que ellos vuelvan. Tal vez alguien que está desanimado. Y el día de hoy Dios está diciendo, yo te he bendecido, ahora ve tú y sé una bendición para ellos. Tal vez el día de hoy hay alguien que simplemente te ha llevado hasta el final. Tú estás molesto con ellos y Dios te dice, ten paciencia con ellos, ámalos. Ámalos de regreso al reino de Dios. Tal vez alguien te hizo algún daño. Y si nosotros vivimos lo suficiente, alguien nos va a hacer algo malo en algún momento. Tal vez algo te ha estado comiendo, la amargura, el enojo acerca de esa experiencia. Hoy Dios te está diciendo, necesitas soltar aquello, necesitas arreglar esa relación y no pagar mal por mal, sino pagar el bien con el bien de Dios. Tal vez el día de hoy es el día en el que tú haces una decisión por el Señor Jesucristo. Tal vez el día de hoy vienes cara a cara con el hecho de que tú lo necesitas para que sea tu Señor y Salvador. Tal vez tú debes darle gracias que Él no cerró los ojos, sino que Él te llevó a la gloria del cielo para que tú pudieras ser salvo por su sacrificio en la cruz. Cualquier cosa que sea que Dios ha puesto en tu corazón, hazlo el día de hoy. Hazlo esta tarde, hazlo esta noche, esta semana. Pon las relaciones que Él ha puesto en tu vida como mucho más importantes y trabaja en ellas, trabaja en tus relaciones con Dios y que tú seas lo que Él quiere que tú seas. Padre, te doy gracias porque nos has dado la oportunidad de ver tu palabra y cuánto nos has enseñado, Señor, cómo has tomado estas palabras que fueron escritas hace 2000 años y las has traído frescas para nosotros esta mañana y tienen un significado y un propósito y una aplicación para nuestras vidas. Padre, te doy gracias por esta iglesia, por todo lo que significa para mí y para otros. Nosotros no queremos descansar, Señor, en nuestros éxitos. Queremos ir hacia adelante, queremos ver hacia el futuro. Queremos ver ser todo lo que tú quieras que seamos. Ayúdanos el día de hoy en ese camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie, cantamos. Si necesitas hacer una decisión, puedes pasar al frente y vamos a orar contigo. O lo puedes hacer ahí donde tú estás. Can make it right where you stand. Let's do what God would have us to do right now. What a world began.
Bobby, I got to steal a little of your thunder before you come up here with announcements. Charlie, come on up here and stay 6 feet away from me, okay? Stop right there. All right. This is Charlie Mundy. He came and said, I asked Jesus Christ to come into my heart last night to be my Lord and Savior. Give God praise. I asked his daddy. He said, it's real. He has made that decision. And he wants to be baptized. He wants to follow the Lord in believer's baptism. So, Charlie, we rejoice with you. How old are you now? 7 years old. Do you know that Brother Ken was 7 years old when I gave my heart to the Lord? I was your age. Looked a lot like you. Oh, my goodness, this is what you got to look forward to. I know he's a good-looking kid. I heard that, Bobby. I heard that. I had a haircut like you. Had a mom and daddy like you've got. I had brothers and sisters like you. And it changed my life. I never will forget that. And I know you never will either. We rejoice in your decision. And we look forward to baptizing you into our family here as a Christian. And, you know, if you rejoice in this, it frustrates me that we can't come by and give the Hand of Christian Fellowship and say a personal word. But if you want to let Charlie know you're happy about his decision, give him that Parkway Way. We are so excited. Amen. All right, Charlie, you can go back over with your dad. Bobby? If that is stealing thunder, then please do it again and again and again. Amen? Mm-hmm. Again and again. You know, I said this in first service, but it needs to be said again here as well. I was really thinking about this today, how grateful I am as I lift my hands, my heart, and worship the Lord, that we have people like Chris and these musicians, all of them singers, the musicians, and that technical crew back there. Would you join me in saying thank you to these folks? I'd love to have a dollar for every hour they've put in. My goodness, it's a blessing, y'all. Thank you so much. A couple of other things I want to say to you before we get out of here, and that's for sure. Next Sunday morning is going to be bittersweet's the only word I can really come up with. It's going to be wonderful in some ways and very hard and difficult in others, but it's going to be a day that we need to come together and celebrate. First of all, to praise our amazing Lord. And then, of course, to say thank you to Brother Ken and to Susan. We're going to do that in a host of ways. There's also going to be baptism. We're looking forward to that. And with one service at 10:30, let me say that again, one service at 10:30, it's going to get a little bit crowded. And we're trying to keep the course here on committing to social distancing. And we've said all along, masks are not required, but I am going to request that, and we request that of you for next week in particular. It's going to be crowded here. We're going to do more on the track, more chairs, in other words. There'll be an overflow area. And I want to ask you, think about this. Now, I know it's difficult. Everybody's going to want to be right here in this spot. But will you, if God, you know, helps you to do this and lead you there, would you be the one willing to say, you know what, I'll go to an overflow area so that someone else can have a seat right in here? Be thinking about that. There'll be a time afterwards at 2 o'clock as well when we will have a drive-by reception for Brother Ken and Susan. Many of you have been preparing for that in various ways, and we thank you. We thank the personnel committee, and please, please, look at their letter that's in here because it outlines a whole lot more details that I haven't gone into for you during this time, and I think we all need them as we come in to next week. But be prayerful for a whole lot more wonderful decisions. You're going to hear about some next week and see people be baptized. We're rejoicing with Charlie, as has already been said. And again, may it happen again and again and again. May God's word go forth and touch hearts and revolutionize hearts like he is doing mine. I know he's still at work doing that with yours. That's everything I have here. Would you stand? Let's go out singing the praises of our Lord. Darkness.
something.